Bueno, señores, otros partidos acudieron, como le dije, fueron prácticamente todos los partidos a presentar a la Junta Central Electoral antes de que se venciera el plazo las reservas que han hecho de candidaturas para las elecciones del 2024. La Fuerza del Pueblo acudió la Fuerza del Pueblo a depositar sus candidaturas, sus reservas para candidaturas en las elecciones de el 2024. Y la Fuerza del Pueblo, pues, depositó estas reservas y dice la Fuerza del Pueblo que tiene reservadas candidaturas para Alianza, o sea, que también va a ser Alianza el partido de la Fuerza del Pueblo. Se va el partido de la Fuerza del Pueblo a aliar con algunos partidos de la oposición. Aunque no entraron en detalles de cuáles son, no entraron en detalle de cuáles son esos partidos a los que se van a aliar, sí anunciaron que se van a reservar un grupo de senaduría. Pero antes de detallar lo de la Fuerza del Pueblo, déjame decirle lo del PLD rápidamente. El PLD se está reservando 11 senadurías y más de 40 alcaldías. 11 senadurías y más de 40 alcaldías se ha reservado el PLD. 11 senadurías se ha reservado el PLD. Faltaban 40 minutos para que caducara el plazo cuando el PLD se presentó a la Junta para entregar el 20% de sus reservas a la Junta Central Electoral. Una comisión encabezada por el delegado del PLD ante ese organismo, Danilo Díaz, entregó los documentos de las candidaturas que serán reservadas para las venideras elecciones del 2024. Díaz estableció que el PLD se reservó candidaturas para todos los niveles electorales. Algunas de esas reservas serán destinadas a las alianzas, las cuales se mantienen trabajando la comisión designada por el partido opositor encabezada por el presidente de esa organización, Danilo Medina. Ha venido trabajando y explorando posibilidades de alianzas con distintas fuerzas que están en la oposición, afirmó Danilo Díaz. El organismo político se reservó más de 40 alcaldías y 11 senadurías en el Distrito Nacional, Barahona, San Juan, Hermanas Mirabal y Atomayor, entre otras. Unas 11 senadurías en total fue la reserva que ha hecho el PLD, que tampoco entró en detalle de cuáles son esas 40 candidaturas a alcaldías que se ha reservado. En tanto que la Fuerza del Pueblo anunció que se estaba reservando 10 candidaturas
a senadurías. 10 candidaturas a senadurías se reservó la fuerza del pueblo. 10 candidaturas a senadurías, 89 diputaciones y 47 alcaldías. De los tres grandes partidos, el que más alcaldías reservadas tiene es la Fuerza del Pueblo. Pasadas las 8 de la noche, fue temprano, la Fuerza del Pueblo depositó ante la Junta Electoral el 20% de las candidaturas que se reservaban los diferentes puestos de elecciones para los comicios del 2024. Manuel Crespo, el delegado de ese partido ante la Junta, indicó que esta organización política tiene 4.113 puestos electivos. De acuerdo al documento depositado ante la Junta Central Electoral, informaron que a nivel senatorial se reservaron 6 plazas. Estas son el Distrito Nacional, Hato Mayor, La Altagracia, Monseñor Noel, Montecristi y Monte Plata. Asimismo, se darán en alianzas 4 senadurías en las provincias Espaillat, Independencia, María Trinidad Sánchez y Santiago Rodríguez. La Fuerza del Pueblo se reservó 38 diputaciones, 2 en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, 2 en la circunscripción 3 del Distrito Nacional y 1 en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, 1 en Azua, Barahona, Duarte, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Peravia, Monseñor Noel, la circunscripción 1 de La Vega, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, la circunscripción 1 en San Cristóbal, la circunscripción 1 en Santiago, en la circunscripción 1 y 3 en Santo Domingo, en la circunscripción 1, 2, 3, 4 y 6. Y la Fuerza del Pueblo se reservó 2 candidaturas en la número 5. Solo se reserva una en Santo Domingo. En este nivel de elecciones, ese partido político se dio en alianza 51 candidaturas, o sea, en el nivel de diputación, 51 candidaturas cedidas por la Fuerza del Pueblo. De igual forma, el documento establece que la Fuerza del Pueblo se reservó 29 alcaldías y se dio 14 para alianza. En las direcciones distritales se reservó 46 plazas para director de distrito y se dieron 8 en alianzas. En las regidurías están reservándose en la Fuerza del Pueblo 233 puestos y se dieron en alianza 290 candidaturas para regidores. En el nivel de vocalías hicieron reservas de 147 plazas y se dieron 100 para alianza. Manuel Crespo informó que en los próximos días Leonel Fernández, presidente de esa organización política, informará con cuáles partidos la Fuerza del Pueblo ha llegado a acuerdo para alianzas. Ahí está, señores, las reservas que se ha hecho este partido, el partido Fuerza
del pueblo. Partido que, repito, se está reservando 10 senadurías en diferentes demarcaciones. 10 senadurías se ha reservado este partido, el partido de Leonel Fernández Reina. 10 senadurías en diferentes partes del país, el partido Fuerza del Pueblo. Hay que esperar que se den los detalles, porque cuando se ofrezcan los detalles de todas estas reservas que se han hecho los partidos políticos, ahí va a haber también ciertos disgustos de gente que están disgustados porque aspiraban a determinado puesto en diferentes localidades, y fruto de alianza y de las reservas lo dejan sin nada. Es una estrategia que utilizan los partidos para acomodar su boleta, y lo están haciendo todos los partidos están haciendo uso de sus reservas. Ahí están, señores, las principales organizaciones y las reservas que se han hecho para las elecciones. No entraron en detalles en los lugares donde hay conflicto de intereses, y prefieren ellos hacer sus arreglos internos antes de darlo a conocer. Pero esperemos, en el curso del programa podremos quizás dar otros detalles, porque estamos, la producción está desde temprano trabajando y buscando datos, con datos extras sobre estas reservas que se han hecho los partidos políticos. Algo que yo no sé, hay gente que se encuentra extraño, pero que eso no es nada extraño, porque eso estaba ya definido, y los partidos, la mayoría, están en negociaciones, y esas negociaciones conllevan a eso, a que hagan algunas reservas para candidaturas en diferentes demarcaciones.